Margaritina, que anduvo en la pelotera, peleando con Pancho Villa, y que llegó a coronela, fue guerrillera de veras. Pero murió en la miseria, brava revolucionaria. Señores, mucho gusto en saludarles. Bien, pues vamos a continuar en la segunda parte después de que Amparito Ochoa tuvo mucho éxito con la presentación de este disco de carácter cultural, puesto que es la Universidad Metropolitana quien lo auspicia. Bueno, tenemos la presencia aquí de Judith Pérez Romero y Lía Baeza. Un aplauso para ellas. Muchas gracias, Judith y Lía. Este, mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo, autor de muchas y muy interesantes y bellísimas canciones de su tierra, Yucatán, el gran compositor mexicano, Pastor Cervera. Mucho gusto, Pastor. Nuestros amigos de Mérida, que llegan con este grupo, y Manolo Huidobro. ¿Dónde está Manolo? Mucho gusto, Manolo, si eres tan amable. Vamos a rogarle a Manolo que pase por aquí. Pásate por acá, Manolo. Todos bajo la dirección y con el marco musical de este extraordinario compositor y pianista de chiapaneco, que es Reynolds Peña. Mucho gusto, Reynolds. Gracias, compañeros, muy amables. Bien. Mucho cuidado, bro, mucho gusto hablarte. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres interpretarnos si eres tan gentil? Pues vamos a cantar Cuando vuelva a tu lado. ¿Habrá algún micrófono que pueda utilizarse? Sí, aquí está. Vamos a ver. Que tenga mucho éxito este joven tenor. ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin querer. Asustado por ello, busco abrigo en la inmensa amargura. Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el calor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada no lo podrás dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus
dices nada, que nada he de explicarte. El beso que negaste ya no lo podrás dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo Widobro. Mi querido, Pastor Cervera, ¿qué ha sido de tu vida y de tu vida de compositor recién en estos últimos tiempos, mi querido amigo de tanto tiempo y de tantas andanzas? Pues, lo de siempre, esperando que venga la inspiración para hacer canciones. ¿Y sigues en Mérida? Y ahí me voy a morir. Sí, pero estás bien de salud, estás fuerte, claro. Está entero. Y, tienes unos números con Lía. Yo le voy a decir a Lía que se pase para acá, si es tan amable. Y entonces, dentro de esa hermosísima bohemia que nos traen ustedes siempre de Yucatán y que todos los mexicanos, o capitalinos en todo caso, añoramos y sabemos de sus múltiples virtudes musicales. Creo que acá estés más cómodos. ¿Parados? Ah, pues muy bien, entonces aquí. Pásame un micrófono, por favor, Widobro, si eres tan gentil. Por cierto que Widobro tiene una hermosísima y delicada voz, ¿verdad? Es muy bonito. Aquí está. ¿Qué nos van a interpretar, Pastor? El silencio es mejor, con letra y música de Pastor Cervera. Son tan cortas las horas y es tan grande el cariño. Tan breve es el momento, el silencio es mejor. Ni promesas que engañen, ni reproches de olvido. Solamente tus besos, solamente tu amor. Que el vendaval de la pasión nos arrebate. Ven, formemos un cielo para amarlos tú y yo. Son tan cortas las horas y es tan grande el cariño. Tan breve es el momento, el silencio es mejor. Ni promesas que engañen, ni reproches de olvido, solamente tus besos, solamente tu amor. El vendaval de la pasión nos arrebate. Ven, formemos un cielo para amarnos tú y yo. Y aunque pasen los años y el destino te aleje, que al llevarte me deje de ti un recuerdo fiel, que conserve en mis brazos la forma de tu cuerpo y perdure en mis labios el sabor de tu miel. Y aunque pasen los años y el destino te aleje, que al llevarte me deje de ti un recuerdo fiel, que conserve en mis brazos la forma de tu cuerpo y perdure en mis labios
el sabor de tu miel. Lara y Lara. La tarde languidece dulcemente, suave penumbra en los caminos vaga, e imperceptiblemente el trino de los pájaros se apaga. Con diamantino alarde sobre las mansas aguas de la fuente canta armoniosamente el alma misteriosa de la tarde. Tarde languidece dulcemente, suave penumbra en los caminos vaga, e imperceptiblemente el trino de los pájaros se apaga. Con diamantino alarde sobre las mansas aguas de la fuente canta armoniosamente el alma misteriosa de la tarde. Ven alma mía, del amor es hora, junto a aquella enramada florecida donde el silencio mora, quiero hacerte la ofrenda de mi vida. Ven alma mía, del amor es hora, junto a aquella enramada florecida donde el silencio mora, quiero hacerte la ofrenda de mi vida. ¡Bravo! Bien, va a volver nuestro amigo, ojalá y sea amigo del programa Nostalgia en el futuro, Manolo Huidobro, y va a ofrecernos de Alberto Domínguez, ¿verdad? Perfidia. Ah, claro, de Alberto Domínguez. Una de las bellas canciones de Lara. Gracias. Nadie comprende lo que sufro yo. Pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón,
que me has visto llorar la perfidia de su amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Estás de mí. Te he buscado por doquiera que yo voy. Y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? Suave penumbra en los caminos vaga e imperceptiblemente. Ya ves, dice que cantemos tú y yo, pero yo no tenemos nada puesto. Granada. Granada. Doctor Felipe Tobar Rojas. Familia Baeza Sosa, te saluda Elías. Con un primo como el tuyo yo canto Traviata. Fácilmente, ¿verdad? Miguel Martínez González, gracias. Que aquí dice en el disco de la Metropolitana. Por favor, dejen estas llamas para la Metropolitana. Lía Baeza y Pastor, ¿dónde los ves? ¿Qué dice? Que felicitan de Veracruz por el programa Amparito. Valentín de la Sierra, señor Medina, muchas gracias. Enrique Corona Morales, gracias. ¿Hay alguna llamada? Señora Lascari. Enrique Corona Morales, señor gracias. De Cuernavaca, es que dije. Favor de comunicarse a Lía Baeza. Ándale, ya tienes una chamba con Esmeralda, te va a llevar a cantar. Da. De Guadalupe, Heriberto Camacho Serrano. Señor Darío López. Luis Basurto, Jorge Peniche, de Mérida, Yucatán, mis amigos del alma. Mucho gusto. Siete Quintana. Jorge. Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, familia Telles, gracias. Familia María. Amador Vizcaya de Puebla, muchas gracias. Familia Gil Pérez. Carlos Diegues de Puebla. Familia Castaldi. Y otras personas más, pues, de allá de Mérida. Judith Pérez Romero, una extraordinaria pianista y compositora. Une su voz con el piano y con Lía Baeza para interpretarnos de una compositora aquí presente, a quien saludamos con afecto, que es la señora Estela Puerto. Mucho gusto, señora. Muchas gracias. Un aplauso para ella. Compositora yucateca. Y de ella, justamente, es el popurrí que interpreta Judith Pérez Romero y Lía Baeza. Adelante, si son tan amables. No puedo comprender en mi ansiedad si aún me quieres. Incierto el corazón busca en su afán por qué lo hieres. No sé si sonreír o acaso sollozar. En vano ya busqué la realidad. Tus ojos al mirar no me hablan ya de tus quereres. Tus labios al besar no saben dar de aquellas mieles.
quisiera enloquecer, pero saber si en mi locura te pueda yo querer con más pasión y más ternura. Quisiera enloquecer, pero saber si en mi locura te pueda yo querer con más pasión y más ternura. Rosas, las que llevo en el alma. Rosas para ofrecerte a ti, rojas que te daré en mis besos, blancas que te daré en mi ser. Recógelas y guárdalas, que son flores de estío. Acógelas en la tibieza de tu corazón. Rosas del alma, que las marchita el frío y se conservan si tienen tu calor. Yo quisiera tenerte muy cerca, tan solo un momento, y poder confesarte que tú eres mi felicidad. Si es el tiempo el que borra las huellas, si es el tiempo el que marca el destino, puede el tiempo mi sueño divino volver realidad. Tu ausencia renació mi corazón, y en eso no podrán el tiempo y la distancia. Si amarte es la razón, la ilusión de mi vida, matarla no podrán mientras tenga corazón. Dejar sus huellas acordaron la tierra, el mar y el azuloso cielo. Con amor y fervoroso celo, dar de sí tres prendas sin reparo, y entre todas sus joyas escogieron. Y te hicieron con ellas un regalo. Puso el cielo en tus ojos dos luceros, con el afán de sus poderes sabios. Una rosa encarnada entre tus labios dejó la tierra con amor y esmero, y el mar que menos nunca fuera.
puso el nácar de tu piel morena. No puedo comprender en mi ansiedad si aún me quieres. Me llegó una carta, debo decir que me llegan a mí como 3 o 4 casos por semana. Digo, para que no se anden adornando en la televisión que llegan centenas de cartas, es falso, ¿verdad? Esta viene de América, de Mérida, por el doctor C.J. Montes de Oca, Radiología, calle 56, Mérida, Yucatán. Saldaña, el sábado 16 escuchamos su programa, le oí cantar una canción titulada Ausencia. Aclaró que se trataba del autor, que era un poeta, si mal no recuerdo, de apellido Celada. Fernando Celada. No supo usted decir quién fue el autor de la música, sugiriendo que los cubanos digan tal vez que fue Sindo Garay, Grenet u otro de los grandes compositores cubanos. Pues bien, señor, quiero aclararle que el autor de la música de Ausencia fue el compositor yucateco Fermín Pastrana, alias Huaycuc. Sí, señor. Que destacó a fines del siglo pasado y comienzos del presente como uno de los compositores de mayor relieve, figurando en su producción bellas canciones como ¿Qué importa? Porque el mar es así, playera, ya surca la luna y otras muchas que se cantaron en la primera década de este siglo. La única diferencia en la versión que yo conozco es que su ritmo era de vals lento, como muchas de las canciones de esa época. En 1920, siendo yo un adolescente, tuve la oportunidad de oír cantar Ausencia al propio Fermín Pastrana. No le faltaba mucho para dejar de existir, pues falleció al año 27, a los 68 de edad. Hoy hay la circunstancia de que Fermín Pastrana viajó en una ocasión a La Habana y allí trabó relación con Sindo Garay, Emilio y Eliseo Grenet y otros compositores cubanos. Es posible, sin afirmarlo, que la canción Ausencia hubiera sido compuesta durante su permanencia en La Habana y que los trovadores cubanos la hubieran encantado con un ritmo más de acuerdo con su estilo. Al hacer esta aclaración, no me mueve más finalidad que contribuir en algún modo a aclarar la verdad histórica. Lo saluda doctor C.J. Montes de Oca. Ahí está el asunto. Y este señor es una autoridad. Lo que está diciendo es la verdad, porque además de doctor, uno de los... El radiólogo. Además de todas esas cosas, siempre... ¿Escucha radio? Siempre, radiólogo de radiografía. Siempre le gustó la guitarra y la música. Bueno, aquí está la canción, perdonen ustedes que como me gusta mucho la cante, la destroce un poquito, pero queda dicho porque no hay cubano que le diga yo que... Yo sabía que la letra, y está en los libros, era de Fernando Celada. Ahora ya sabemos que también la música es de un mexicano. Adelante, Reynolds, por favor. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se apartan no vuelven más. No te lo dije, la luz que expira. Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? La luz que expira,
sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas tan hondamente cuando suspira mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más. Qué barbaridad. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Tú dices qué vergüenza? Sí, qué vergüenza. ¿Por qué va a ser vergüenza? Pues no sé. Bueno, canta una canción. Permíteme una cosa. Gracias, señor. Prefiero, aunque me va a decir lo que te dicen a ti, pues que me lo digo a los dos, prefiero una no voz como la tuya con alma, que una voz muy linda sin alma. Ah, muchas gracias, muy gente. Qué buen elogio pastor. No, es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con... Pastor, ¿quieres interpretar una de tus canciones, por favor, si eres tan amable? Y nos dices cuál es. No comprendes. No comprendes. Tú no comprendes que mi vida es un martirio, que lo que impera en mi razón es el delirio de adorarte, y que mi vida está marcada por un sino que se ha de interponer en el camino que deben recorrer nuestras dos almas. No comprendes que aunque bohemio es todo tuyo mi cariño, que la bohemia es de mi desgracia y mi destino. No, tú no comprendes que mis canciones son pedazos de mi vida, como el sándalo exhala por la herida el perfume de estas cosas que son tuyas. No comprendes, no comprendes, tú no comprendes que mi vida es un martirio, que lo que impera mi razón es el delirio de adorarte, y que mi vida está marcada por un sino se ha de interponer en el camino que deben recorrer nuestras dos almas. No comprendes que aunque bohemio es todo tuyo mi cariño, que la bohemia es mi desgracia y mi destino. No, tú no comprendes que mis canciones son pedazos de mi vida, que como el sándalo exhala por la herida el perfume de estas cosas que son tuyas. No me comprendes. Compadre, te vino a ver tu compadre. Lorenzo Cámara Peón te está esperando para tomar un cafecito. Eso. ¿Eh? No, ahorita ya no tomo café, ya sabes qué. ¡Qué barbaridad! Adelante, Judith Pérez Romero y Lía Baeza, en otro de esos hermosísimos... Con nuestra felicitación cordial por la delicada inspiración de la señora Estela Puerto, que con sus muy bellas canciones nos deleitó hace un momento. Aquí está Judith Pérez Romero. ¿Qué nos van a interpretar ahora, si son tan amables? Es un popurrí de bambucos con música de Judith Pérez Romero de Castaldi y letra de Beatriz Peniche de Ponce, la primera, la segunda de Luis de Romero, profesor Luis de Romero. Y el tercer bambuco es del licenciado Jorge Peniche Peniche, con música de Judith Pérez Romero de Castaldi. Como la luz
los ocasos arde el intenso fulgor de pedrería. De ahí en mi senda, demasiado tarde para juntar tu vida con la mía. Como la luz que en los ocasos arde. Del tiempo y la distancia, como una flor en plena primavera, guarda mi amor en tu alma su fragancia y ahí perfumará mi vida entera, como la luz que en los ocasos arde. Celoso guardián, si eres mi tesoro linda, ¿cómo no sentir tu afán? Gema sobre terciopelo, coral, sándalo, marfil, todo atesora mi anhelo en ti, lucero de abril. Cofre cincelado tiene mi amor para ti, tesoro por fin hallado, tesoro que crece en mí. En la fe con que te adoro cumplo bíblica aserción, en donde está mi tesoro allá está mi corazón. Y amorosos los motivos que inspiran la pasión que por ti siento. Tu amor me ofrece nuevos incentivos. A ti consagro yo mi pensamiento. Solo aspiro mi bien a complacerte y hacer más tibio y amoroso el nido. Y mi supremo anhelo es ofrecerte de mi vida hasta el último latido. Bien, de una vez, Huidobro, si eres tan amable. Compositores jalapeños nacidos. Hay un compositor jalapeño muy olvidado de mis paisanos que compuso uno de los grandes valses. ¿No lo recuerdas? Ángel J. Garrido. Dios, ¿no es el de Dios? No. Dios no. Nunca muere el oaxaqueño. Cuando escuches este vals. Gracias, Daniel. Este compositor, Ángel J. Garrido, y en Jalapa hay mucho el apellido Garrido, no está muy recordado. Y es un compositor muy de allá de la tierra. Me lo pregunta Alberto Ángel, con mucho gusto lo digo. Y otro compositor grande, muy relacionado con Jalapa, pues es Claudio Estrada. Y otros, los hermanos algunos, los Martínez Gil de la región de Jalapa. De Pablo y Carlos Martínez Gil. Sí. Y también el Güero Gil. El Güero Gil, de por ahí. Por ahí cerca, de Misantla. Y Miguel Ángel Gómez, que es un compositor actual, contemporáneo, y que es un compositor de muchos quilates.
Bueno, ya está. No existe una edición actual de los versos de Fernando Celada. Sí hay por ahí, Pancho Liguori me la trajo un día. Ahí está el verso este de ausencia, que es muy bello el verso en sí. Bueno, pues dicho esto, el joven Manuel Huidobro va a ofrecernos Llévame, es Llévame, ¿verdad? Sí. ¿De María Grieber? No, Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel. Llévame todas las tardes a tu huerto y siéntate junto a mí entre las rosas. Cuéntame por piedad aquellas cosas que hacen latir mi corazón ya muerto. Deja que incline mi frente fatigada al ver esa nueva luz. Me quiere. Que incline mi frente fatigada al ver esa nueva luz de la esperanza. Déjame comprender en tu mirada que hoy he vuelto a nacer. Muchas llamadas telefónicas. Yo tenía lo que decirles. Ya se llevaron la mochila que tenía yo por aquí. Aquí está. Aquí está en la mochila. En la mañana. Sí, cómo no. Sí. Bueno, me manda un recadito mi querida compañera Dulce María Jiménez, a quien saludo con afecto, para decirles que se están organizando unas veladas en el Teatro Reforma de Trova Yucateca. El próximo lunes habrá una que se llama Grandes Joyas de la Trova Yucateca, lunes 4 de marzo, Teatro Reforma, el trío Palmerit, los Montejo, Pastor, Lía, los Caminantes, Judith, música de Guti Cárdenas, Pepe Domínguez, todo y bajo la dirección de nuestro querido amigo Miguel Sibaira. Mucho gusto, Miguel, muchas gracias. Gracias, señor Castaldi. Y entonces, pues cumplido tu mensaje, Dulce María, y el otro lunes, homenaje a los Caminantes, grandes intérpretes de música yucateca, lunes 11 de marzo, y estarán los Trovadores del Sureste y un montón un grupo extraordinario de paisanos, casi paisanos de Yucatán. Saludos, Miguel. Ahí, el Teatro Reforma, que está junto al Seguro Social. Me trajeron en la mañana una misión muy grata. Me dijeron, Saldaña, busca entre tu auditorio si hay ocasionalmente alguna persona que estando en plenitud de facultades y en la flor de la edad y desocupada, quiera ayudarnos a enseñar a leer a una persona.
Entonces le damos su mochila, le enseñamos a enseñar, y esas personas que tienen su edad, que están en su casa muy tranquilas y que luego se aburren y nomás están viendo telenovelas, digo que no es nada benéfico en realidad, pueden darse el lujo de aprender, de hacer que alguien aprenda, de enseñarle a alguien y así sentir el orgullo de liberar, porque aprender es liberar a alguien. Yo veo ahora, ¿qué hace un individuo con las dificultades que hay en la actualidad para vivir si no sabe leer ni escribir? Usted, señora, usted, señor que está en casa, los vamos a ayudar tantito. Llámenme, por favor, un representante del Movimiento Nacional de Alfabetización, alfabetizador, esto es de esta cosa, del Instituto para Enseñanza de Adultos, va a ir a verlo a usted, se pondrá de acuerdo, le presentará las personas que usted puede enseñar, le daremos su credencial, tendrá usted su diploma de constancia de ser una persona útil a la sociedad, y a ver qué sucede. Y aquí está todo para el papeleo, para que... ¿Cómo dice que se llama? Paquete didáctico. Bueno, pues eso, paquete didáctico. Y aquí está para que le enseñe a usted. Mira, ahí ya usted le va enseñando al señor, al individuo aquel o a la señorita a aprender a leer, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Eh? Bueno, pues aquí están todos los cartones y aquí es para hacer juegos de palabras. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, todo eso va a ser. Llámenos, por favor, personas desocupadas, personas de edad, personas cultivadas, que tengan un poco de tiempo libre, les damos la oportunidad de sentirse útiles. Creo que sea algo muy bello para ustedes y para los que vayan a enseñar, desde luego. Llámenos con su dirección y su teléfono muy completito, ahí se los van a tomar. Y ya una persona las entrevistará y les hablarán de este instituto para que nos ayuden a hacer esa marcha hacia la marcha de las letras, decía yo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces ya está. Lía y Judith, terminamos nuestro programa con lo que ustedes gusten, un popurrí breve. ¿Cuánto nos queda por ahí, muchachos? 5 minutos, tienen 5 minutos muy bellos, con mi agradecimiento para todos ustedes. Y la recomendación de que tomen café mexicano, un producto estrictamente nacional para las amas de casa. Gracias. Con letra y música de una servidora. Tres bambucos, entran las flores, espinas y rosas. Y me lo dijo Dios, espinas y rosas, se la voy a dedicar a Amparo Ochoa, que me hizo el favor de grabarla. Entran las flores por tu ventana, saben que ahí vive un alma en flor, van a aromarte muy de mañana, tú les enseñas lo que es amor, ellas perfuman, pero tú amas. Vida y el amor tuyo traspasa el viento, traspasa el sol, y como alma, flor en capullo, un beso eterno te puso Dios, un beso eterno te puso Dios. Después de caminar tantos caminos, llegué al sendero donde crecen las espinas lacerantes del destino, como hermosos amores que nos hieren. Y supe que para amar era preciso abrazar las espinas con las flores, y aprendí a soñar con el hechizo, no de mi dicha, sí de mis dolores. Si al amor le quitaran sus dolores, se volviera vinagre el mismo vino, y del sol no alumbraran sus ardores, y la luna no pintara los caminos. Ay, mi Dios, no me quites mis dolores,
las flores les quite sus espinas. Ay, mi Dios, no me quites mis dolores, ni a las flores les quites sus espinas. Fuego en los flamboyanes, fuego que inflama mi corazón. Ya se apagaron mis soledades, hoy en mi vida ha salido el sol. Ha salido el sol, has llegado tú, primavera del alma, regalo de Dios. Me lo dijo Dios. El amor se entrega, que el amor se siembra para que florezca. Y cuando florece, nuestras almas son como las flores, todo tienen de Dios. Me lo dijo Dios. Que el amor se entrega. Que el amor se siembra, me lo dijo Dios, para que florezca, me lo dijo Dios, me lo dijo Dios, que el amor se entrega, que el amor se siembra, me lo dijo Dios, para que florezca, me lo dijo todos, señoras y señores, son ustedes muy gentiles, les agradecemos mucho la gentileza y atención. Y ya digo, no olviden ustedes que el próximo lunes en el Teatro Reforma, ¿verdad? Uh-huh. Junto al Seguro Social, estará un estudio sobre la trova yucateca con Miguel Siveira y un grupo de artistas yucatecos que vienen desde allá. Los dos próximos lunes, el lunes 4 y el lunes 11. Y a ver si después hacemos la nostalgia. Gracias. Taberna, un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada.